Eugenio, pero ahí el del compañero fue absolutamente abominable. Lo quiso hacer de tres dedos con la parte externa del botín y le pegó mal. Y yo creo que hay que facilitarse las cosas, ¿no? Si la técnica no te alcanza, buscar otra manera de hacer trasladar la pelota y que le llegue al compañero. Ese trazo, aquí está Chabrán, está con hombro, pues como correspondía. Aquí se viene Amador, la pelota por todo lo alto, segundo poste. ¡Uy, la pelota queda ahí! ¡El rebote! Lo recuerdo bien, frente al Eintracht Frankfurt. Una goleada por 5 goles allá en la capital financiera de Alemania. Y después de ese partido que le cortan la cabeza, deportivamente hablando, por supuesto, a Niko Kovac. Sí, la dirigencia del Bayern no se anda por las ramas, Eugenio. Así que no te atrevas a no dar buenos resultados con el conjunto bávaro porque te corren. Que bien la rescata Amador, el trazo hacia el frente. Aquí se viene 2 contra 1, se viene el primero dentro del área. Aquí viene Giovanni. Bastante que se está desinflando un poquito, ¿no? En los últimos partidos. Viene Amador, el trazo en el área, el rechazo, el rebote ahora para Johan Rodríguez que está saliendo. Vamos a ver con banderas desplegadas, vamos a ver la velocidad también que emplea el equipo blanco, pero no, velocidad para nada. Eso no existe en el vocabulario de Yacet Jiménez, que toca atrás y después el cambio de juego. Esta puede ser, no hay fuera de juego. Aquí se viene, solo dentro del área, tiro. Tan importantes como la Serie A, como la Eredivisie, como la Liga A, como la Liga de España. En fin, cuántos y cuántos extranjeros, cuántas nacionalidades, cuántos idiomas. Y tenemos que habituarnos y tratar de pronunciar correctamente los apellidos. Así que Sean, Kevin Sean Peslón. El segundo apellido, Eugenio, es Peslón. No sé. En el recorte, Pineda, centro, Amador. La por donde queda ahí, gol. González, la pelota me da la impresión, ya lo veremos, pega en el poste, queda servido para ahí el rebote para mandarla a guardar por parte de Giovanni Hernández. Aquí está Eugenio, por favor, ilústranos. Estamos llegando, señoras y señores, a la recta final de la primera parte, 40 minutos, 1-0 marcador, gol de Giovanni Hernández. El triunfo parcial para el Corre, que busca el segundo. Ha tenido chance para abarcar al menos un par más. Un par más. Y este es Amador. Daniel conecta. Armando Cipriano Zamorano. Esto puede ser Alexis Moreno Galindo, 33 años de edad únicamente, Eugenio. Sí. Muy joven. Atención, el recentro, remate. Por alto, se cometió la falta en la tarjeta amarilla que le sacaron a Andrés Mendoza, pero la repetición del remate de Torres aún no la tenemos. La chilena era complicada. Sí. Atrás, Chihon. Para todos los Humbertos en su día, ¿qué era? ¿Reggaetón, Jesús? ¿O qué tipo de música ubica? Sí, parece que reggaetón. Ritmo. Sí, señor. Algo sí, así, sí. ¿No? Así es. Exactamente. Buena pelota, buen contacto. Aquí se viene Hernández. Centro, pelota, segundo poste. Pero igual hizo su chamba, aunque desde esa distancia no pensaría que la ventaja la tiene el que, pues, el que tira gol. Una pelota larguísima, genera el mano a mano. Hazme el favor, Jesús. Bien, recupera. Ahí está Chávez, tocando en corto. Amador, en el área Pineda. El trazo viene para Armando Cipriano, pero le están robando el esférico. Pelota rebotada, no hay nada, no hay falta. Viene el recorte Zamorano. Ya devuelve Amador de primera. Servicio tendido, mira, duro remate. ¿Estás? Ahora no alcanzamos a ver quién salió. ¿Tú viste? ¿Se fue Hernández? Y a Hernández, sí. Con el 22. ¿Y quién más? Ese sí, ya no lo vi. Ese ya no lo vi. Production. Ahora la producción. No, production. Se fue Johan Rodríguez. Bien, bien. Atento, Cafú, ¿eh? Atento, Cafú.
Ahí nos ha dado la información. Así que Dieter Vázquez, con una H en medio. Dita, se pronuncia en alemán. Disparo. Todavía no encontramos una diferencia notable sobre la cancha. Algo que hayan hecho diferente Sánchez, Razo, Padilla o Vázquez. El balón lo tiene González. Oscar, en medio campo. Y después esta transición que bien Tede ahí para rechazar el esférico. El rebote llega del otro lado, se está acomodando Carlos Sánchez. Se interna al área, hace lo propio Razo. Sueño frente al equipo al cual le iba. Le iba al América, Eugenio. Humberto Filizuela, viene este trazo en el área. El... Que nos pueda compartir ese dato. Y sigue ligada la universidad como tal, a través de un patronato o ya como puede ocurrir en el caso de los Tigres, ¿no? De la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se maneja completamente aparte. Aquí está este trazo, Hernández. Vamos a ver si Firiquita el encuentro. Él corre, centro. ¡Uy! Ahí como que se esperó para intentar controlar. Garza se da la vuelta. Bueno, pues lo desarmaron. Ni siquiera hubo un intento de remate, de disparo, de tiro, de nada, de nada, de nada. Por cierto, ¿lo has probado, Eugenio? ¿Piñón? Sí, claro. Esta punta deliciosa, espectacular, ¿no? Espectacular. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay dulces de piñón. Sí, claro. Hay inclusive un helado, paleta de piñón. En fin, le dan muchos usos. Panqué. Muy rico. Aunque ya no es tan común como antes. Atención, disparo.